11, 12. Hola, ¿qué tal? Soy el mago Ítalo y ahora te voy a mostrar un truco de transposición de tres cartas a la mano del espectador. El espectador tiene 10 cartas en su mano y luego tú tomas tres cartas cualquiera y entran. Y luego cuentan y hay 13 cartas. Es muy bueno también. Entonces, un poco más abajo. Abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponte otra mano encima para que no pueda sacar esas cartas. Simplemente si yo hago así, parece que las cartas entran acá, pero en realidad atravesaron tu mano. ¿Sí? Y ahora ya no tienes 10 cartas, tienes 13 cartas. Cuéntela. A ver. Así normal. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? 10 cartas, quiero que pongas la mano ahí encima de las 10 cartas. No, pero le voy a poner el candado. Sí, bien. Yo voy a tomar 3 cartas, 1, 2 y 3, ¿cierto? Sí. Esas 3 cartas, vamos a hacer, uno sabe que un objeto sólido no puede pasar a través de otro objeto sólido. Y pasa. Entonces, si yo intento hacer eso, no, si yo intento hacer esto así, ¿pasaron 3 cartas a través de su mano? No pasó nada. ¿Usted cree que no se puede? No se puede. No, ¿y no se puede hacer? No, pues porque tiene que pasar la piel, el hueso, la textura. Ajá. ¿Qué pasa si ahora hay 13 cartas ahí? Ay, marica, me mata. A ver, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. No hay que mirar. ¿Cómo hacen? Es magia. No, usted es un genio, un talento. Gracias. MacGyver es una hueva. MacGyver. ¿Es posible que un sólido pueda pasar a través de otro sólido? Es posible. Es posible. Sí. Si yo hago estas tres cartas y hago así, pareciera que las cartas entran acá, ¿cierto? Pero entraron acá. Entraron allá. Ah. Y ahora tienes 13 cartas. ¿Cuento? Sí. No creo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No creo. Excelente. ¿Cuántas cartas tiene Andrea? 10. Entonces estas tres cartas yo las voy a poner aquí y voy a hacer que atraviesen tus manos. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Las cartas van a atravesar tus manos y van a entrar ahí. Tienen que haber 3. Y van a haber 13 cartas. Listo. Atravesaron tus manos. Hay 13 cartas ahora. Cuéntalas, mami, a ver cuántas. Cuéntalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Yo quiero hacer una! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hicieron eso? En estos videos yo no muestro la rutina completa. Obviamente no se las muestro porque ustedes las tienen que ver cuando entren al curso. Pero como yo muestro el video aquí, es como la gente ve el efecto de magia. Que es que yo cuento 10 cartas, tapan y luego entran 3 cartas, cuentan y hay 13. Es así de potente, es así de mágico. Muy bueno.